pueblo tus bendiciones y esperemos que nos ayude a ser felices, a estar santos como siempre. Gracias a todos. Higuerote es mar, es su gente. El gentilicio higueroteño es de los que con empeño forman su presente y futuro valientemente. Así nace con el paso de los años una nueva idea que plasma también en devoción el amor por la Virgen. Inicia el proyecto de la peregrinación carmelitana, que durante 4 años se realizó también en medio de las festividades tradicionales. La historia que da origen a esta iniciativa está enmarcada en una activa devoción mariana. Así, José Gregorio Tartac inicia un proyecto junto a distintos seminaristas de la Iglesia de Higuerote para comenzar la peregrinación carmelitana desde el año 2015 y hasta el 2018, como tributo a la Virgen del Carmen. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra peregrinación se define como el viaje a un lugar sagrado o icónico de la fe por motivos religiosos, generalmente caminando. El monumento a la Virgen del Carmen es un lugar icónico y por ello, ese grupo de seminaristas emprendieron el andar para iniciar esta jornada de fe. Escuchemos a sus protagonistas. A inicio de esta década comenzamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen con un hermoso proyecto llamado Pastoral Juvenil Somos de María, que luego pasó a llamarse Pastoral Juvenil Somos de Jesús. A través de este maravilloso proyecto nos unimos un gran equipo de laicos, donde fuimos sumando fuerza espiritual a través de la oración, también estuvimos sumando voluntades para poder desarrollar la voluntad de Dios y expandir todo su reino en la parroquia y poder llegar a muchos rincones y a muchos jóvenes que sin lugar a dudas necesitaban que sentir a Cristo en su corazón. A raíz de esto empezamos a desarrollar distintos apostolados con pastoral juvenil en el coro parroquial, con distintos apostolados también a nivel de teatro, pantomima, canto, y uno de ellos se encargó precisamente de desarrollar un apostolado mariano. Empezamos a peregrinar a nivel nacional, yendo con la Divina Pastora en Barquisimeto, también con la Virgen de la Chiquinquirá en Maracaibo, fuimos a la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela, y también fuimos en Guanare, por supuesto, y también a la Virgen del Valle en Margarita. Y a raíz de todo esto, empezamos a llevar ese concepto de peregrinación a toda la parroquia. Pero no fue sino hasta el 16 de julio, precisamente el Día de la Virgen del Carmen, pero del 2014, cuando me encontraba fuera de Venezuela y tuve una revelación en la que la Virgen me mostraba cómo quería que se desarrollara ahora su día en nuestra parroquia. Todo partía estando en el templo de Nuestra Señora del Carmen y Higuerote, y salía su imagen venerable por el pasillo principal de la iglesia. Dábamos la vuelta en el templo y tomábamos camino hacia la avenida Andrés Eloy Blanco hasta llegar al monumento que se encuentra en la entrada principal de Higuerote. Durante todo este trayecto yo encontraba y veía directamente a la Virgen, que sin mencionarme palabra alguna me mostraba el camino y me guiaba por todo ese caminar. Una vez que la imagen venerable pasaba por la imagen que se encuentra en la entrada de Higuerote, ella se volteó hacia mí y me sonrió, como que era eso lo que quería. Al costado de esta entrada de Higuerote, donde se encuentra el monumento, había un campo que es donde hemos estado desarrollando, o donde comenzamos a desarrollar lo que llamamos misa solemne en el campo eucarístico. Recuerdo claramente que en el altar, en lo más alto, se encontraba Monseñor Gustavo García Naranjo en esta revelación, presidiendo esta solemnidad. Luego retornábamos hacia el templo una vez más, y lo más hermoso era lo que nos encontrábamos con todo ese fervor a lo largo de todo el recorrido. Al final de la misma, la Virgen estaba una vez más en el altar,
y se notaba en su rostro el regocijo al ver que esa era su voluntad y me quedó sumamente claro. Desde entonces presenté el proyecto a toda la comunidad, a los distintos entes competentes para el desarrollo de la misma, y ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo muy difícil. Por supuesto, nada que ha sido bueno es fácil, ha conllevado un trabajo extraordinario, pero sin lugar a dudas nos ha dejado una preciosa satisfacción espiritual. Hacemos día en la iglesia, en la catequesis, diferentes, vamos a decir que el servicio de la iglesia, él nos reunió al grupo para comentarnos de un sueño que tuvo él con la Virgen Santísima, estando él en una de miel, donde él estaba en su luna de miel, estaba, creo que no sé si en Argentina. Chile, ajá. Bueno, entonces nos reúne, nos hace el comentario del sueño que tuvo y nos dice pues lo que se debía cumplir de acuerdo con lo que la Virgen le manifestó. Luego mi intervención, a la medida que él fue comentando el sueño, mi intervención, que cuando me correspondió, le dije, este es el sueño que has tenido, José Gregorio, se puede cumplir. Necesita de mucha oración. Vamos a dedicarle un tiempo en oración para que lo que Dios quiere se cumpla. Bueno, luego, en el viaje que yo iba a realizar para Caracas, en esos mismos días que él nos hace el comentario de lo soñado, cae un poquito de agua como a eso de las 8 de la mañana. De lo que nos había contado. Cuando tiendo la vista, que no sé por qué razón, vi yo hacia el lado donde está la Virgen. Yo estaba aquí en el Cuchivano, y tiendo la vista hacia donde está la Virgen, había un arco iris bellísimo. Entonces yo siento que este arco iris tenía que ver con la narración que nos había hecho José Gregorio del sueño. Y enseguida asocié lo que él nos había comentado y la respuesta que yo le había dado a él, estando ya todos juntos. Pero yo estaba sola allí en el Cuchivano, que esperaba carro para ir a Caracas, pensando en el sueño de José Gregorio, pensando en el arco iris que vi en esa hora, en ese momento, y que todo apuntaba allá a ese campo de la Virgen del Carmen, donde está la imagen esta que fue allí puesta donde estaba este Domingo Palacio. Asos también por el sueño y por la experiencia que tuvo José Gregorio. Yo fui a Caracas, regresé, y como no me di oportunidad en la noche, en la mañana muy temprano, porque estaba pendiente de eso, busqué mi Biblia, la revisé, y el sueño me daba, sentí que el sueño tenía algo que ver con la promesa que le hizo Dios
algo que ya que agarrara dos de las mismas especies de lo que había en la tierra, que lo pusiera de dos en dos en pareja, un macho y una hembra, y que él saliera de esa tierra. Pero yo sí siempre pensaba, ya el Señor no va a terminar, Gerote ni va a terminar este mundo con diluvio. He hecho esto, con una vaguada que hubo hace 22 años, creo que fue la primera, y que pasé toda la noche despierta en esa ocasión, cuando pasaban la gente, que sí, con una jaula, con un pajarito, otros con un perrito. Yo pensé mucho en el diluvio, pensando también lo que ya te dije ahorita, y asociando asocié el sueño de José Gregorio con esa experiencia que vivieron esos primeros pobladores de la tierra. Y pensaba también y decía, pero ya la tierra, el Señor no la va a terminar con un diluvio. Pero sí le estaba sí está la Virgen con esto, o sea, el mismo Dios, haciendo una advertencia a Gerote. Y llego a pensar también todo esto, en que nos estaba haciendo una advertencia, pero que la Virgen Santísima, y en especial en la advocación de la Virgen del Carmen, por ser nuestra patrona, de que debemos tomar precauciones y prestarle atención a ese sueño. Analizar son revelaciones. Como intensifico la oración continuamente, entonces pensando en aquello, y el arco iris apuntaba hacia lo que él nos había anunciado, el campo que se iba o que se va a llamar, porque si esto viene de Dios, esto se va a cumplir, el campo que entonces le denominamos el campo eucarístico. De hecho, allí se celebró la primera celebración eucarística, se hizo allí hasta la tercera celebración eucarística. El obispo que vino y celebró allí, que fue el obispo ese Febres Cordero, él decía que cuando vio ese monumento allí en ese lugar, decía, se cayó la quijada, porque era un monumento de una magnitud que todos los hasta en otros países elogiaban como ese primer monumento que se hizo allí. Y así sucesivamente hasta el tercero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tras desarrollar todo este hermoso proyecto, toda esta peregrinación carmelitana, pude experimentar un profundo sentimiento y, sin lugar a dudas, el gozo espiritual más extraordinario que todo católico puede sentir en su vida. Pues no solamente pude ir palpando cómo la voluntad de Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María se iba materializando, sino que al mismo tiempo se iba cumpliendo una voluntad mucho más profunda, el unirnos a muchos para poder desarrollar todo este proyecto. Y más allá de todos los distintos apostolados de la comunidad o de la parroquia que nos fuimos uniendo para poder desarrollar la misma, fuimos viendo cómo el sentimiento se iba maximizando al salir en la primera peregrinación y poder llevar este concepto espiritual, el de la peregrinación me refiero, a muchos feligreses que nunca habían tenido la oportunidad de peregrinar más allá de nuestra parroquia.
ver cómo la Virgen recorría las principales calles de Higuerote y encontrar un profundo sentir mariano despertó el sentimiento más hermoso que yo pude haber experimentado en toda mi vida como laico. Ver cómo desarrollaban sus promesas, lloraban, se emocionaban, reían, gozaban y bailaban, oraban a lo largo de cada una de las peregrinaciones que hemos estado desarrollando, se ha convertido en un sentimiento muy profundo, no solamente para mí, sino para todo aquel que se ha comprometido en desarrollar el proyecto de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sin lugar a dudas, estoy sumamente comprometido con este proyecto que desde un inicio me tocó y por ende siempre estuve luchando para que se estuviera desarrollando y siempre seguiré luchando para que se siga desarrollando. Pues no nace de mi voluntad, nace de la voluntad de Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen María. Obviamente, por razones que todos conocemos, que es la razón de la gran mayoría de todos los venezolanos que hemos emigrado, no estoy en el territorio nacional desde hace un tiempo. Tuve la oportunidad de poder volver a la segunda peregrinación carmelitana. Desde entonces, por algunas razones, no he podido estar presente físicamente, pero aún en la distancia siempre me he dado la tarea de poder vigilar, de poderme mantener vigilante de cada una de las actividades, que se siga desarrollando la voluntad de Dios y de la Virgen. Sin embargo, esta responsabilidad no es solamente mía, es de todo el pueblo de Dios, es de todos los laicos que nos sentimos comprometidos con la extensión de la gloria de Dios Todopoderoso. Todos tenemos esa responsabilidad de que la voluntad de Dios se siga desarrollando para que Higuerote se convierta en la quinta potencia espiritual de todo el territorio nacional. Tenemos esa gran misión evangelizadora. No solamente depende de mí. Obviamente yo siempre voy a estar vigilante, siempre voy a estar luchando para que la voluntad de Dios se esté cumpliendo con todo esto. Pero cada uno de nosotros debe comprometerse a que siempre, pero siempre podamos avanzar en el marco de lo que Dios nos ha dispuesto y nos ha pedido a nosotros que estemos desarrollando. Por otra parte, de igual manera, siento que mi misión como hijo de Dios y como, por supuesto, ferviente de la Virgen del Carmen, no para aunque yo haya salido de Venezuela. Me encuentro en Santiago de Chile, quien tiene como patrona precisamente la Virgen del Carmen, y no encuentro que sea una casualidad. Nada que venga de Dios es casualidad. Se trata de su voluntad. La Virgen del Carmen también es patrona de todo el territorio de Chile. Y desde acá también he ido desarrollando una misión evangelizadora. Acá también se desarrolla la peregrinación carmelitana, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, y se desarrolla de una manera bastante similar a como la Virgen María me lo presentó en esa revelación. Por ende, insisto, no se trata de una casualidad. Yo antes no conocía cómo se desarrollaba la peregrinación acá en Santiago de Chile, y es muy similar a lo que vi en esa revelación hace ya 5 años. Así que mi misión evangelizadora no para, esté en Venezuela o esté donde esté, siempre me voy a sentir comprometido para seguir extendiendo la gloria de Dios Todopoderoso. Sin lugar a dudas, en estos últimos 4 años y en las últimas 4 peregrinaciones, no puedo dejar de afirmar que se ha cumplido gran parte de la voluntad de la Virgen y que se ha visto lo mismo que vi en la revelación. De hecho, particularmente en la primera, sentí un profundo gozo espiritual cuando durante el recorrido iba avanzando y yo me paraba en el mismo lugar donde yo me encontraba en la revelación y tenía la misma óptica, y decía y agradecía por estar experimentando semejante vivencia y semejante momento, el revivir, el palpar lo que yo estaba viendo en la peregrinación, en esa primera peregrinación, tan semejante a lo que llegué a ver en la revelación. Ciertamente, insisto, se ha avanzado mucho, pero falta mucho más por recorrer. En lo que esta peregrinación busca y lo que sin lugar a dudas busca la revelación es que Higuerote llegue a convertirse en una gran potencia espiritual para que podamos extender la gloria de Dios en todo el territorio. Por ende, llevar esta bandera carmelitana es una gran misión que aún no se ha concretado, pero allá vamos. Cada uno de nosotros debe dar su aporte para que podamos convertir a Higuerote en la quinta potencia espiritual de todo el territorio nacional. Llevar esa bandera carmelitana debe ser un norte para todos los laicos de Higuerote. Tenemos una gran misión. No se ha cumplido el 100% de la voluntad de Dios Todopoderoso. No quiere decir que no se va a cumplir. Se cumplirá cuando cada uno de nosotros haga su aporte para que así se haga.
tenemos esa gran misión para seguir luchando y poder llevar a Higuerote en una gran potencia. Cada uno de nosotros debe evangelizar, cada uno de nosotros debe avanzar. Y cuando lo logremos, es allí donde podremos afirmar que la revelación y que la voluntad de Dios se habrá cumplido en su plenitud. Lo que más le pido a Dios Todopoderoso y a la Santísima Virgen María desde lo más profundo de mi corazón es que cada uno de nosotros, como hijos suyos, podamos comprender finalmente la razón verdadera por la que Él murió por nosotros en la cruz. Lo hizo por un amor puro e incomparable. En el momento que cada uno de nosotros comprenda finalmente la razón por la que Él lo hizo, empezaremos a minimizar nuestras diferencias, empezaremos a dejar de odiarnos tanto, a dejar de faltarnos tanto al respeto, empezaremos a ser un poco más amables para con el prójimo. Lo que la mayoría de los venezolanos piden en este momento y desde hace mucho tiempo es la reconciliación, es la paz, es el despertar y poder salir de tanta desidia y de tanta tragedia que ha estado viviendo y atravesando el país desde hace mucho tiempo. Pero eso jamás podrá ser posible si no comprendemos la razón por la que Cristo murió por nosotros en la cruz. En la medida en la que lo podamos entender, podremos avanzar, amarnos más, respetarnos más y finalmente poder encontrar el país que cada uno de nosotros quiere. Cuéntame qué fue exactamente lo que te llevó a trabajar para, en conjunto con todo ese grupo de la Sociedad del Carmen, hacer este trabajo por las festividades. Bueno, ante todo un saludo, hermano, gracias por la entrevista y por este documental que estás haciendo en beneficio de nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen de Higuerote. Cuando era muy joven, primero mi fe católica, cristiana, hacia la iglesia católica y mi devoción a la Virgen del Carmen desde niño, desde nacimiento. Muy pequeño y muy joven tuve la oportunidad de integrarme a la iglesia, a nuestra iglesia, en Higuerote, y fui miembro del equipo del grupo Ancla. Esa oportunidad y me integré, porque quería también estar parte de la Sociedad Virgen del Carmen, que contaba con apenas 12, 13 años en esa oportunidad, y me integré al equipo, que en ese momento el presidido por Juan Caraballo, Juan Macías Ángel, el señor Duarte, Polita, la señora Vicenta Caraballo, Paulita Pereira, el señor Sojo, y muchas personas más que integramos, el difunto amigo Brecheche, Alexis González, todo un equipo en ese momento que se estaba redimensionando la Sociedad del Carmen. Le dimos un impulso y me integré a trabajar con ahínco con estos señores que en esa oportunidad, con esfuerzo, con tenor, lograron la fundación, la refundación de la Sociedad del Carmen de Higuerote y luego la Asociación Civil. Y de ese momento, a los 11, 12 años, tuve la oportunidad de estar a la mano, codo a codo, y mi fe carmelitana y mi fe hacia la Virgen del Carmen me motivó al rescate de fortalecimiento de la fiesta. Tengo que comentarte con el año 91, 90 y algo, tuve un justo reconocimiento por parte de la Asociación de la Virgen del Carmen en esa oportunidad, con una placa de reconocimiento que se me dio por mi ejemplo de juventud y devoción a la Virgen del Carmen y pasión carmelitana de esa época, y un reconocimiento por la labor desde joven, desde niño, pues. Y esta función en ese momento me motivó a seguir trabajando en el rescate de la festividad. Tuvo un periodo también que dije que mi ciclo había terminado como parte de una junta directiva, la cual tengo como hace 10, 15 años como una junta directiva. Me retiro de la junta directiva desde el año 2000 y algo, y quedé exclusivamente como un socio colaborador hasta por sí y como asesor de la Asociación Santa del Carmen, colaborando en todas las actividades, en la parte religiosa, pero nunca desligado a el tema de la festividad, el tema de la Asociación Santa del Carmen. Una vez más, una vez el llamado de la Virgen, el llamado del equipo y el llamado
de nuestro obispo, el llamado sacerdote, nos integramos nuevamente para dar un impulso, un relance a la asociación civil y a la festividad de Higuerote, y logramos convocar una nueva elección, en la cual gentilmente ustedes saben, tú sabes quiénes la preside, quiénes las integramos, con el apoyo y el concurso de todo y cada uno de los socios del pueblo, del colectivo de la parroquia Higuerote, y de todo, inclusive para no ser mezquino, en honor a quien honor merece, a todos los socios fundadores, a todos los socios pertenecientes a la Virgen, a todos los expresidentes y directivos de la Asociación Civil del Carmen, que de alguna u otra manera han colaborado con nosotros para que realce las festividades se siga manteniendo en el tiempo. No debo dejar de decir, de verdad, con mucho ahínco, el fortalecimiento y a la fe de los habitantes de Higuerote, el nombre de la asociación se ha mantenido en el tiempo y el espacio. Y más que nunca, con este realce, este nuevo impulso, vamos a tener Asociación Civil Nuestra Señora del Carmen para rato, y vamos a aumentar la fe cristiana, la fe católica, la fe mariana y nuestra devoción a nuestra César Patrona, la Virgen del Carmen. Tanto que todo le pedía no es más devoción, más fe, unión, paz, fortalecimiento, que Venezuela de alguna u otra manera salga de este letargo, de esta crisis, y que todos los venezolanos nos unamos una vez por todas en el rescate de nuestro país, sin distinción de fe, de religión, credo, participación política, sino que todos los venezolanos, unidos, agarrados de la mano, con un solo yo, con un solo todo, saquemos a Venezuela hacia adelante. Salud, bienestar y progreso para nuestro pueblo, para nuestro municipio, y mucho bienestar, mucha paz, mucha solidaridad, mucha unión, mucha comunicación y mucho discernimiento entre todos, y que seamos tolerantes el uno al otro, en beneficio propio de nuestra familia y en beneficio de nuestro colectivo y en beneficio de nuestro allá. ¿Qué siento? Una devoción infinita, siento una pasión, siento en estos momentos que lo que estamos haciendo, este equipo, no Víctor Navarro, sino todo el equipo, y con el apoyo de nuestro pueblo, lo hacemos con esmero, con amor, y con nuestra fe católica, nuestra fe mariana, nuestra fe ante la Virgen del Carmen, lo sentimos así profundamente, de que estamos haciendo algo no en el beneficio de un grupo, de nuestra personalidad propia, sino estamos haciendo algo en beneficio de nuestra fe y en beneficio de nuestro pueblo, nuestro colectivo, y en beneficio de todo y cada uno de las personas que han colaborado. Quiero hacer un agradecimiento, si me prenda la oportunidad, a todo el apoyo que de alguna manera nos ha prestado incondicionalmente el equipo de Giovanni Loca Planeta y su cuadrilla de la patria, que gentilmente, codo a codo, estamos trabajando con ahínco, con ellos han demostrado una fe católica, una fe cristiana, una fe por su amor, por su pueblo. Igualmente, un agradecimiento al equipo de la alcaldía integrado por Nora Delgado, alcalde de ese municipio de Antonio Obrero, y a todo su equipo designado que han trabajado con esmero para que esta festividad de Nuestra Señora del Carmen sea una realidad hoy en el año 2019. Escuchar cómo durante más de un siglo el amor de la Virgen ha tocado corazones que se cuentan por miles es la brasa viva e incandescente que prueba lo pura de la tradición. La peregrinación carmelitana recuerda, en opinión de sus promotores, las caravanas y procesiones matutinas que en la época de antaño comenzaron a sumar nuevos fieles recorriendo las calles pueblerinas. Hoy como ayer, el legado de la Virgen no se ha perdido. Nuevos socios se integran anualmente a la Asociación Civil Nuestra Señora del Carmen con la misión de ser carmelitanos. El trabajo para hacer realidad anualmente estas jornadas de fe es enorme y sería imposible realizarlo sin la entrega incondicional de quienes devocionalmente ofrecen lo mejor de sí para hacer brillar estos eventos. Es un trabajo de hormiguita donde cada individuo cumple y entiende la misión asumida. Un esfuerzo inagotable que no termina el mes de julio. Como en antaño, las actividades deportivas y culturales, el béisbol, los toros coleados, los juegos infantiles y la alegría del niño se hicieron presentes una vez más.
Que una vez finiquitadas las festividades, se inicia la proyección y planificación de años futuros, tratando de hacerlos cada vez más grandes y proyectando las festividades de y para el pueblo higueroteño a trascendencia nacional, atrayendo el turismo y sumando voluntades. Siempre he colaborado, pero en esta oportunidad ha sido por más grande. Entonces, si tuviera la voluntad de hablar con ella, aunque siempre le he pedido a ella y siempre me ha brindado esa oportunidad de seguir colaborando más, mira, que bendiga a mi pueblo, que me siga bendiciendo a mí y que siga dando siempre la bendición a este pueblo que siempre la ama y la quiere. A pesar de las adversidades que se presenten, siempre la Virgen del Carmen, siempre nos protegerá y siempre nos seguirá bendiciendo a todos los valoventeños. Entre millones de personas fui bendecido o fui, me gané llorar un poquito, que fui como seleccionado para brindarle esa bendición a ella, que mis manos sean útiles hacia ella. Mariana hasta ahora, que nos continuemos abocándonos a la Virgen para ver los resultados tan bellos, tan bonitos que ha quedado la Virgen, la gente participando desde el 30 de junio, un grupo maravilloso de mujeres y hombres trabajando con su fe mariana, que eso es lo que se quiere. Paz, unión, paz para Venezuela, unión, mucha salud para todos los venezolanos, para tener calidad de vida, que regresen todos los venezolanos que se han ido, porque lo necesitamos, esa paz para Venezuela. Mi devoción.
devoción por la Virgen del Carmen nace desde que mi mamá me puso el nombre de Carmen. Esa devoción la fui cultivando a raíz de que mamá me enseñó, me inculcó y me fue naciendo ese amor mariano hacia ella. Me llamo Carmen y de ahí he sentido esa devoción y ese cariño hacia la Virgen del Carmen y me siento muy, muy halagada, pues me nace del corazón esa fe por ella. De padres hidroqueños, mi abuela, mi Anita, los cuales eran socios y fervorosos a la Virgen del Carmen, eso se fue formando en la familia, pues mi madre nos fue formando en la parte religiosa ese amor y ese compromiso hacia la Virgen del Carmen. ¿Por qué? Porque bueno, vienen de los ancestros como fue mi abuela, ¿verdad? Mi abuela Bernarda, muy conocida como una Anita, el cual ahí nace mi fe, mi amor. Y más el amor y la fe que le tengo a mi Virgen del Carmen, ¿verdad? Que es la Virgen María en la vocación de la Virgen del Carmen. De ahí nace, por eso es que yo todos los años, por encima de lo que sea, estoy con mi Virgen en momentos difíciles, en momentos alegres, pero nunca la voy a abandonar. Primero porque al pedirle, cuando yo le pido a la Virgen, lo veo. Y es ese pero por ese amor. Y no tengo okay. Por eso es que con ella mira, parita, ella no me desama. Y sé que el día que ha de despedirme de este mundo terrenal, sé que la tendré allá. Es tan importante. Más allá, el 15 porque es cuando ella llega aquí y el 16 la proclamo como patrona de nuestra parroquia. Entonces son fechas importantísimas y si nosotros eso no lo damos a conocer realmente, oye, estamos en el aire. Es importante que todos los que forman parte de la sociedad de la Virgen del Carmen sepan la historia de la Virgen del Carmen, sepan empoderarse de ella, sepan llevarla más allá. Y que no permita que nadie nos quite esa costumbre, esa religión, ese julio que sale del primero de julio, que bueno, ahora innovando, que es bueno porque forma parte de nuestra religión, como es la bajada de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es hora y es momento de que nuestra vida vaya a la comunidad a llevar la buena nueva, a que la gente le pida. ¿Entiendes? A que logre bendecir esos sectores y que bueno, lleve la paz, el amor y la fe hacia él. Y cada día crecer, hay que crecer, pero hay que crecer de fe. Y yo le pediría a mi Virgen, le pediría en este mes de la Virgen del Carmen y en especialmente del 15 que ya llegue el 16, que mira, que nos una, que haya unión, ¿verdad? En lo que tenemos parte de la sociedad. ¿Entiendes? Y que evitemos en todo lo posible de que eso no se convierta en ninguna tonalidad política ni de lugar, porque yo siempre digo esto, Ángel, cuando la Virgen existió, María, la Madre de Cristo, ahí no habían colores políticos. Ahí eran reinados, ¿te recuerdas? Imperio romano, imperio que existía en el mundo, porque todo el tiempo siempre tiene que algo normal. Entonces, nosotros no deberíamos hacer eso. Nosotros aquí la Virgen es usted. De todo aquel que quiera y tenga fe con ella. Porque más allá que es la Virgen del Carmen, del Monte Carmelo, que la única aparición que tiene es allá en el Medio Oriente, y esa cuestión que se le apareció a los carmelitanos, ¿verdad? A estos monjes carmelitanos, la Virgen del Carmen no tiene aparición en América Latina. No tiene aparición en América Latina, no tiene. Y eso lo sabemos, no tiene. Ah, pero nosotros la adoptamos como nuestra madre, como nuestra guía, ¿verdad? Ella es la que con su escapulario santo y su manto bendito nos protege, nos ayuda, nos envuelve, nos levanta cuando estamos caídos. Entonces, en verdad yo digo que, bueno, debemos de todo, hasta yo mismo incluyo, que debemos de tener una reflexión. Tenemos que reflexionar hacia dónde queremos ir. Si en verdad es la fe, porque cuando hay fe, hay amor, hay disposición, hay unidad, no puede haber nada que nos pueda tropezar. Y nada, no puede haber tropiezo
no puede haber incertidumbre, no puede. Y bueno, como siempre, como toda asociación civil, con, sin fines de lucro, pero con la vocación carmelitana, ¿verdad? Bueno, tenemos que llevarlo por nuestro pastor, que es el sacerdote que esté en ese momento. Él es el sacerdote, él es el pastor. La antigua parranda rinde homenaje a la Virgen del Carmen en sus 100 años. Parra, el hijo de Nicolás Parra, aquí en Higuerote, que nací en Calle Nueva. Y entonces estoy viniendo para la iglesia de la Virgen del Carmen hace 71 años, porque tengo 71 años ahorita cumplido. Porque antes me traía mi padre cargado, ¿verdad? Y entonces creí con esa tradición, me crié, ¿verdad? Entonces mis padres murieron, mi mamá murió. Mi única hermana murió también, quedé yo solo y yo cumplo hasta que me muera viniendo para la Virgen del Carmen. De Higuerote, porque no hay para otra. ¿Ves? Y Dios lo bendiga. 71 años viniendo para acá. Dios lo bendiga. Y te digo de una cosa, no sé si me van a creer o no, pero de todas las que he venido, esta ha sido la mejor. Ay, carajo. No sé por qué, pero ha sido la mejor que ahorita. Bien adornada, la iglesia bien bella. Bueno, todo cívico, todo bien chévere. Oye, me quedo encantado. Mi experiencia personal es sincera devoción, plasmada en cada canción que le he cantado con el corazón. Hoy entiendo mejor el porqué de la devoción y soy sin duda miembro de esta pasión, porque al cantar a la Virgen la amo con toda razón.
Como muchos, mi aporte humilde y sincero, el que nace del alma pura, es el canto de una voz que le asegura amarla con locura. Jesús Rivas, Luis Galarraga, Omar Machado, Oro Gaita, Herrerita y muchas voces de Higuerote, Tacarigua y Curiepe se han vuelto una sola para darle gracias entre cantos y goces. Gracias, Virgencita, por darnos tanto. Gracias por enseñarnos la magia de tu amor. Cuida nuestras familias, llénanos de salud. Danos el pan con la abundancia de tu candor e ilumina a toda esta tu grey para caminar al sendero correcto siempre. Y así surgió este documental. Así, con fe, con amor, con admiración y con devoción, hemos comenzado este trabajo fruto de una profunda fe, con la esperanza de que sirva para unir a todo el pueblo de Higuerote. Humildemente, que todas las posturas, que todas las visiones sientan en este documental lo más importante del mensaje que nos transmite la Virgen, y es la fuerza de la unidad. Hoy estoy agradecido con Dios porque ciertamente no fue fácil hacerlo. Fue un proceso muy complicado, muchas horas, prácticamente 48 horas sin dormir para poder tener los primeros 6 capítulos listos, que eran la parte histórica, el día de la Virgen del Carmen, y posteriormente hemos ido construyendo el resto de la línea histórica de tiempo que nos ha permitido conocer un poco más allá de esta devoción carmelitana, conocer las peregrinaciones que hizo José Gregorio Tartac, conocer todo el esfuerzo que ha llevado a un pueblo durante 102 años a unirse en un fervor mariano maravilloso que se llama la Virgen del Carmen. Pasé por muchas cosas para hacerlo posible, momentos difíciles, momentos complicados. Durante al menos 3 oportunidades se perdió prácticamente toda la línea documental hecha, y pues la hice de nuevo desde esta humilde y sencilla computadora. Se hizo todo este esfuerzo y quiero de verdad agradecer a todas aquellas personas que fueron parte de esta entrevista, a todos los que quisieron ser parte de la idea, del propósito de transmitir un mensaje mariano, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de amor y de confianza en la Virgen del Carmen. Así que gracias a Dios porque me permitió poder hacer este esfuerzo, hacerlo en el tiempo récord que originalmente mucha gente dudaba era posible. Gracias a todos ustedes por haberlo disfrutado y fue un gran gusto hacerlo. Que Dios bendiga Higuerote. Desde aquí de mi alma.
cuando la Virgen va a entrar, después de haber recorrido el pueblo, hace un baile a la entrada de la iglesia. Es un baile muy emblemático que la hace ella, Carmen, la que contaba 16 años y su cumpleaños feliz. Eso es muy bonito a la puerta de la iglesia. Exacto, y eso es una tradición autóctona, porque uno va a otros sitios y eso no se le hace a la Virgen, y es muy bonito realmente. Es muy bonito, de verdad. Los cargadores allí se ganan ese fervor con la Virgen, porque ellos lo hacen muy bien a la entrada para la Virgen despedirse del pueblo. Pues. Saludan y desean un mundo de
¡Alegría, alegría! Soberano, que haya paz en todo el mundo. Mientras viva te
llego, oh bella Virgen del Carmen. Oh bella Virgen del Carmen.